El coronel Hernán Mejía, ex precandidato presidencial de la derecha, según el examen de la JEP a sus funciones en Valledupar, conformó una organización criminal para asesinar a 75 civiles y presentar sus cadáveres como si fueran guerrilleros muertos en combates que él mismo se imaginaba y pedía dramatizar. En una decisión trascendental e histórica, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del ejército que hicieron parte del batallón de artillería La Popa del Cesar por ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos entre 2002 y 2005. Entre los imputados están los tenientes coroneles Julio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue el comandante de ese batallón entre 2002 y 2003, y Juan Carlos Figueroa Suárez, quien lo comandó entre 2004 y 2005. Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, mientras el batallón La Popa estuvo bajo la comandancia de los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, se hicieron pasar como bajas en combate a 127 personas asesinadas en estado de indefensión. Según el auto 128 de 2021 de la JEP, el comandante de la época, el teniente coronel Mejía Gutiérrez, configuró una organización criminal junto con el Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas para asesinar inocentes y presentarlos como bajas en combate. Esta organización criminal, de facto conformada por el comandante del batallón La Popa, señor Mejía Gutiérrez, en alianza con paramilitares, se aprovechó de los recursos de la unidad y se valió para su funcionamiento de la estructura y jerarquía formal, los procedimientos institucionales y prácticas organizacionales que permitieron darle apariencia de legalidad. El 87% de los resultados operacionales reportados durante la comandancia del coronel Mejía Gutiérrez fueron determinados por la sala como asesinatos y desapariciones. La JEP constató que durante la comandancia de Mejía Gutiérrez, los paramilitares le entregaban al ejército los civiles que iban a ser asesinados y presentados como guerrilleros del ELN o de las FARC. En varios casos, las víctimas fueron entregadas por las AUC a efectivos del batallón luego de haber sido retenidas. Algunas víctimas fueron asesinadas directamente por los paramilitares, especialmente en los primeros meses de 2002. Otras fueron entregadas por estos para ser asesinadas por miembros de la tropa. En una rueda de prensa, el magistrado Óscar Parra Vera de la JEP aseguró que la conformación de esta organización criminal era tan compleja que los miembros del ejército tenían funciones específicas a la hora de asesinar a civiles. Condujo a la especialización de funciones como ejecutar a las víctimas, establecer los contactos con los paramilitares, participar en actos de simulación de combate, preparar la documentación falsa, conseguir las armas y uniformes o buscar a las víctimas en otros lugares. Esta imputación de la JEP es la segunda que se hace en el macrocaso que se conoce como asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.